bienvenidos nuevamente a su sección de los espectáculos. Entrando en información, le comento que la cantante colombiana Shakira alcanzó esta semana la primera posición entre los artistas con mayor crecimiento en las redes sociales, por encima de artistas como Lady Gaga. Según un sitio de internet de estadísticas, la cantautora acumuló 30 millones de fans en el Facebook, 5 millones en el Twitter y más de 1,000 millones de visitas en YouTube. De acuerdo con esta página, Shakira se encuentra en medio de su gira mundial con las localidades agotadas en Europa y Medio Oriente, donde promueve el lanzamiento de Rabiosa, tercer sencillo de su álbum. Por otra parte, le platico que las primeras imágenes del esperado reencuentro cinematográfico entre Pedro Almodóvar y Antonio Banderas ya están en internet. Un breve tráiler de La piel que habito de 33 segundos, desasosegante y angustioso, en el que aparecen el actor y su compañera de reparto, Elena Anaya. Se trata de una filtración del material promocionado preparado para El deseo de La piel que habito, que competirá en la sección oficial del 65 Festival de Cannes. Cambiando de tema, aunque hace tiempo Angelina Jolie afirmó que su relación con mujeres había finalizado una vez que conoció a Brad Pitt, ahora un sitio de internet asegura que la actriz sostiene relaciones lésbicas. Según Jolie, se ve a escondidas con estas chicas y no considera que le sea infiel a Pitt, solo le interesa tener sexo con chicas y no con hombres. Amigos, Mijares considera que cerrar su ciclo con Lucero en medio de turbulencias hubiera significado lastimar a la familia, por lo que prefirió la comunicación y el respeto. Pues bien, eso fue todo en su sección de los espectáculos de Día Noticias. Soy Tania Sumaya y les deseo que pasen un excelente día.